Muchas gracias. Yo quiero terminar con un discurso que concierne un aspecto de Leonardo muy interesante, porque es el tratado de la pintura. ¿Qué tiene que ver el tratado de la pintura con la ciencia, con la moral, con la ética? Con la... Bueno, es muy interesante verlo, y esta es una razón por la cual probablemente en la ocasión de este quinto centenario se publicó, se publicó una edición de un códice importante, el Códice Lauri, que resultó más o menos de apuntes tomados por Leonardo mismo alrededor de 1540, tomados por Menzi. No voy a entrar en la discusión filológica, y es el más completo a propósito de este libro de pintura, porque hay diferentes ediciones que empezaron en el siglo XIX, en parte el más completo es este, que fue publicado este año en una edición lujosa con dibujos, comentarios, estudios. Costaba alrededor de 300 euros. He visto ayer en internet que ya se vende la edición más económica, que se puede conseguir algo como 80 euros. Entonces esto muestra cómo el mercado se aprovecha también de esas ocasiones. Bueno, ¿por qué es interesante ocuparnos de ese tratado de Leonardo? Porque la primera parte de este tratado consiste en un esfuerzo para demostrar que la pintura es una ciencia. A nosotros la cosa resulta un poco rara, porque nosotros decimos, no, la pintura es un arte, no es una ciencia. Y cuando hablamos de esta manera, hablamos sin darnos cuenta, como herederos de algo que pasó más o menos al inicio del siglo XIX, la época romántica. En la época romántica el arte empezó a aparecer algo, primero, relacionado con la belleza. Segundo, con la creatividad del genio. Entonces, en la idea de arte hay esta profunda raíz para nosotros de nuestra época que no nos permite de ver ninguna relación con la ciencia. Por consiguiente, cuando uno ve este libro de Leonardo, dice, vamos a ver qué está diciendo ese señor, con una intención muy fuerte, muy polémica también, para decir, no, la pintura es una ciencia. Bueno, no hay que buscar muy lejos. Es toda la historia de la cultura de Occidente que nos indica que en la tradición de Occidente no había una verdadera distinción entre arte y ciencia. Lo que llamaban arte, los griegos de techne, era una forma particular de saber. Y la ciencia era un saber. La ciencia no era únicamente un estudio de la naturaleza o la matemática o la astronomía o algo así. Cualquier forma de saber, de episteme, era ciencia. ¿Por qué ciencia? Porque simplemente la palabra griega episteme, que significa saber en un sentido muy amplio y sólido, pasó al latín como scientia o sciencia. Ah, bueno, del latín pasó a los demás idiomas, incluyendo los neolatinos como el nuestro, ciencia, science, science. Miren, ya en alemán, Wissenschaft, es otra cosa. Bueno, para decir que inicialmente entonces ciencia y arte, episteme y techne, no eran diferentes. El arte era el saber que concierne la producción de algo. Ah, entonces, vean que en la idea de arte entra
el arte. El carpintero, claro, sí. El arte del panadero, claro que sí. El arte del arquitecto, ah, claro que sí. El arte del médico. Si nosotros leemos, por ejemplo, el primer libro de la metafísica de Aristóteles, en el cual se discute en profundidad cuál es la característica del saber, bueno, continuamente aparece el término techne, no el término episteme. ¿Por qué? Bueno, porque eran prácticamente equivalentes. Y por ejemplo, ¿por qué consideramos más, apreciamos más el arquitecto que el albañil? Si se trata de construir un muro, a lo mejor el albañil es más hábil que el arquitecto. Sin embargo, el arquitecto conoce el porqué y la causa. Entonces aquí se ve, hay un espesor de teoría, de conocimiento, de episteme, de ciencia, que el arquitecto tiene, que le permite a ir muchísimo más allá de lo que el albañil es capaz de hacer. Ahora, entonces empezamos a decir, bueno, no es tan escandaloso que Leonardo intente demostrar que la pintura es una ciencia. ¿Por qué? Diferencia entre arte y ciencia en su época todavía no existía. Repito, separar el arte de la ciencia es un fenómeno reciente, es algo que viene con la época romántica, con la cultura romántica, con la idea de la obra de arte como creación original, subjetiva, de un genio, que no tiene nada que ver con el trabajo del científico, con los alcances de la ciencia. Bueno, ¿es todo aquí? No, hay algo más que ver. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver la pintura. ¿Cómo se concebía la pintura? ¿No cómo seguimos pensándola muchísimas veces nosotros? Cuando a alguien le ocurre de ir, digo, no, quiero que me hagan un retrato, voy a ver un buen pintor, ¿qué quiero que haga? Que me haga lo más parecido posible a lo que yo soy. Entonces, la pintura es representación. Antes, muchísimo antes que creación del genio, no, la pintura tiene que ser una buena representación. ¿De qué? Del mundo, de la naturaleza. Entonces aquí empezamos a ver algo. Cuando nos dicen, sí, el arte estaba pensado como imitación de la naturaleza. Para nosotros, casi es sin sentido el arte como imitación de la naturaleza. No, ¿qué decimos? Imitación para nosotros casi significa algo despreciable. Cuando decimos que es una pura imitación, es como decir, el original es otra cosa. El original es lo que el artista crea. Se dice que es original porque no hay antes algo que haya copiado. Es su invención de él. No. La pintura fue pensada siempre a lo largo de los siglos como una reproducción de algo. Tanto es verdad que digo, hoy en día, yo pienso que si alguien busca un pintor porque le haga un retrato, exige que se parezca. Y dice, no, esto no soy yo. ¿Por qué? Entonces, el valor de la pintura todavía sigue siendo vinculado a este deber de reproducir de manera fiel su objeto. Entonces, ahora empezamos poco a poco
acercarnos al propósito de Leonardo, el cual dice, bueno, entonces, ahora voy a mostrarte que la pintura es una ciencia. Vean ustedes aquí, la ciencia es un conocimiento, es un conocimiento de sus objetos. Al final de la cuenta, también la ciencia quiere saber cómo es la naturaleza, en un sentido muy amplio. La naturaleza puede ser la naturaleza físico-material, pueden ser las plantas, puede ser el ser humano, puede ser miles de cosas. Entonces ya a este punto empezamos a entender, claro, claro, se puede plantear la cuestión. La ciencia se propone de conocer sus objetos. Bueno, la pintura también. La pintura se propone de darnos una representación de sus objetos. Entonces, ¿la pintura es imitación de la naturaleza? Claro que sí. Claro que sí. Y ahora te muestro la superioridad de la pintura enseñándote que es mucho más capaz de conocer, de representar la naturaleza que las demás artes. Aquí estamos viendo entonces una especie de defensa de la pintura, de intento de llevar la pintura al nivel de las artes. No, como ya no es arte, no, momento. Ahora te lo digo en toda buena forma, al nivel de las artes entendidas en el sentido más aristocrático. Y se hablaba de esta manera, claro, consideren el currículum estándar de las universidades medievales. Empezaban los estudiantes con las artes del trivio y del cuadrivio, se llamaban artes. Artes del trivio, gramática, retórica, dialéctica. Y pensaba que le enseñaban, no sé, la pintura, la escultura, la música, no. El cuadrivio, un poquito más allá, cuatro. Aritmética, geometría, astronomía y música. Ah, entonces la música era una de las artes. Sí, ¿por qué? Porque la música, desde la época de los pitagóricos, era basada toda en el estudio matemático de los intervalos musicales. San Agustín nos ha dejado un tratado en 6 libros de música. Entonces no es únicamente para enseñar cómo se toca la guitarra o la cetra. No, no, no. Un tratado que profundiza toda la estructura que hoy en día podríamos decir matemática, pero ya en aquella época se hablaba así de la música. Esas se llamaban artes. Estas eran el preludio. Después de esta fase, los clérigos, si eran clérigos también en el sentido religioso, se iban a estudiar la teología y la filosofía. Y los no clérigos estudiaban el derecho y las diferentes disciplinas que servían para las profesiones civiles. Esta era la estructura de la enseñanza. Entonces, artes existían. ¿Qué faltaba? ¿Qué faltaba? La pintura. Ah, ya. ¿Cómo disimular? No solamente la pintura. Santo cielo. ¿Dónde ponemos todas las letras? La poesía. Aquí, afortunadamente, había una de las obras más apreciadas de Aristóteles, la poética. Miren, la poética de Aristóteles empieza diciendo justamente que siempre cualquier arte es una imitación de la naturaleza. Eso no lo dice cualquier. Aristóteles en la poética ya da esta definición general. Sin embargo, todas las artes tienen una diferencia que depende
del objeto del cual se ocupa y de las diferentes maneras con la cual tratan de este objeto. Formidable, como siempre Aristóteles centra el núcleo del problema. Hay esta especie de definición general, pero que admite inmediatamente la diferencia. No es la misma cosa ocuparse de versos, de música, de navegación, de producción de bienes materiales, de gestión política del Estado, etcétera, 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 etcétera. Ahora, en la poética, después de haber descrito todo eso, ¿de qué se ocupa? De las letras. Y el tratado de Aristóteles prácticamente trata de la tragedia y también de la poesía que hoy en día llamaríamos lírica. Entonces, aquí, para Leonardo, el problema es decir, bueno, dentro de las artes, ciencias, artes, ya se encuentra la música, ya se encuentra la poesía. No estaba la poesía antes, bueno, pero, sin embargo, tenemos el gran Aristóteles que ya le había creado su lugar dentro de las artes. Ahora yo quiero hacer algo que no ha sido hecho para la pintura y por nadie. En este tratado, Leonardo es perfectamente consciente y quiere ser el pionero, el iniciador de reivindicar para la pintura un derecho de ciudadanía entre las ciencias. No solo, sino de demostrar la superioridad de la pintura con respecto a, imaginen, bueno, a la arquitectura, a la escultura y a la poesía y a la música. Es una buena ambición, ¿verdad? Y lo hace, mostrando que la pintura supera cada una de estas artes en la imitación de la naturaleza. Bueno, en el caso la arquitectura es claro, la arquitectura no imita la naturaleza, es algo bien construido. En la época de Leonardo tenía una gran importancia el de arquitectura de Vitruvio, por ejemplo. Entonces ya había alguien que desde la antigüedad había escrito de manera muy rigurosa y respetadísima que justifica afirmar que la arquitectura es un arte, aunque no esté en la lista oficial. Bueno, la escultura. Bueno, para la escultura también. Desde la antigüedad había el famosísimo canon de Policleto, un escultor que, como ustedes probablemente saben, había determinado las proporciones entre las diferentes partes de un cuerpo humano que luego tenía que pasar también en la escultura. Imaginemos, la cabeza tenía que ser, no sé si la sexta parte de todo el organismo, tanto el brazo, así, así. Era toda una descripción. Entonces había un tratado, nada menos que el canon de Policleto para la escultura. Había el Vitruvio para la arquitectura, luego había la poética de Aristóteles para la poesía y había el tratado de San Agustín para la música. Ahora él dice, vamos a ver un poco qué puede hacer la pintura. Y introduce todo el aspecto interesantísimo. Y dice, la pintura tiene esta ventaja, que gracias a la perspectiva, entonces aquí hay todo, hemos escuchado ya hoy en la mañana, ¿cierto? Ya, gracias a la perspectiva puede darte
la impresión de la tercera dimensión, aunque la pintura se haga en una superficie de dos dimensiones. Pero no solamente la perspectiva, hay también las luces, la sombra, los colores. Hay toda una discusión, aquí de paso lo mencionaron esta cosa, el pintor puede darte la reproducción de la naturaleza, como si fueran tres dimensiones, y esto no puede hacerlo la poesía. ¿Por qué? Porque la poesía, y aquí vemos un ataque de Leonardo a la cultura puramente libresca de su época. La poesía no produce conocimiento. Esto es el punto. No produce conocimiento. Puede limitarse a presentar de manera más o menos ornada, elegante, conocimientos que otras disciplinas les proporcionan. Bueno, esto depende del hecho de que probablemente a la época eran muy difundidos los tipos de poesía didascálica, como se dice. Entonces, vean inmediatamente la polémica contra una cultura que a la época era imperante. La cultura humanística era sobre todo una cultura literaria. Publicaban los textos antiguos de manera muy científica, como podríamos decir hoy en día, filológicamente muy rigurosa. Pero siempre libros. Y en las disputas que pasaban, se citaban los autores, argumentaban un poco y luego te apoyaban con una cita de Aristóteles, de Platón, si necesario de San Agustín. Es suficiente ver cómo procedía la discusión académica. Y aquí vimos ya en Leonardo una anticipación de lo que más tarde dirá Galileo, cuando en sus diálogos dirá: bueno, ustedes hablan de los que están contrarios a sus tesis, por ejemplo, de tipo astronómico, bueno, alegan como pruebas, como fuerzas, citas de filósofos o hasta de poetas. No, miren, la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos y no se puede entender el libro de la naturaleza si no se aprenden este alfabeto y estas maneras con las cuales el gran libro de la naturaleza está escrito. Aquí se ve inmediatamente el contraste entre la cultura libresca de erudición literaria que imperaba en las cortes y el nuevo espíritu científico. Lo mismo ya lo encontramos 60 años antes en Leonardo, cuando en el Tratado de la Pintura prácticamente dice: no, bueno, la poesía no sirve. Bueno, claro, porque ese era un ignorante. Hemos escuchado Homo sansa littere, cuidado, no he escuchado muy bien hoy, el Homo sansa littere, en la época se dijo solamente esto, que no conocía el latín. Leonardo no conocía el latín. Sin embargo, encontramos en sus escritos, en particular en este, que dice: no es necesario el latín. Las cosas que se pueden formular claramente, cuando hay claramente en la mente, en la cabeza algo, lo puedes expresar muy bien utilizando el idioma, como se decía en la época vulgar. Es decir, la lengua que se habla corrientemente. Entonces, no es verdad que él fuera inculto. Hemos escuchado algunos episodios biográficos que nos dicen que cuando estaba en Milán tenía una cierta amistad
femenina que le enseñó evidentemente muchas cosas. Ma es suficiente leer. Si ustedes leen, ¿en serio? Ma hay que leerlos. Los Códices de Leonardo es un italiano muy bien escrito. Claro, cristalino, fluye muy bien. No es el italiano de alguien, bueno, que pobrecito creció sin ningún tipo de educación, entonces casi casi no sabía escribir ni expresarse. No, no, Leonardo sabía muy bien escribir y además hay aforismos suyos que tienen una fuerza increíble. En una línea te dice dos, tres, cuatro cosas. Alguien que no tiene claridad de ideas y capacidad de expresión no puede hacerlo. Bueno, regresamos entonces. La poesía ya la descartamos. La música, bueno, claro, sí, la música es capaz de darte el conjunto, ¿ya? Pero no tiene duración. Claro, la escuchas después de, decimos, de un minuto ya desaparece. La pintura no, se queda. La escultura. La escultura se supera muy fácilmente. ¿Por qué? Porque la escultura, sí, te da las tres dimensiones, pero limitadísima. Una estatua es una estatua. No te permite aquí reproducir la naturaleza. ¿Pueden ustedes imaginar que en una escultura te aparezca todo un panorama? Imposible. Entonces, la escultura es súper limitada en el espacio. La música en el tiempo, entonces ya desaparece porque la arquitectura, hemos visto, tampoco se dilata en el espacio. Ya tienes todos los elementos para afirmar la superioridad de la pintura sobre las demás artes. Y esto debido a que, y aquí hay la gran inserción de la matemática. Hay un aforisma de Leonardo que no se encuentra en este tratado, se encuentra en el Códice Atlántico, en el cual habla prácticamente, parece de escuchar Galileo de antemano, en el cual dice que, ahora no voy a hacer la cita porque es un poco larga, que se consigue el conocimiento de la naturaleza cuando se combina la experiencia y las matemáticas. Y entonces, ya lo hemos dicho, dentro de este tratado de la pintura hay toda la aplicación de la matemática en la pintura, prácticamente en toda la teoría de la perspectiva. Claro, uno puede decir, Piero della Francesca ya había publicado esto, prácticamente hay una parte de este tratado de Leonardo que retoma Piero della Francesca, pero hay también me parece que sean 60 dibujos admirables de Leonardo en Caen. No, no, no eres de acuerdo. En el libro de Luca Pacioli, De Divina Proporzione. ¿Quién era Luca Pacioli? Luca Pacioli era un matemático que se encontraba en la corte de Ludovico el Moro, precisamente en los años en los cuales se encontraba Leonardo, 1496 hasta 1499. Y, según los que los biógrafos han reconstruido, probablemente Leonardo, que no había tenido una instrucción formal, ¿cómo aprendió? Pensamos, de su amiga admiradora, a practicar un buen estilo literario, aprendió la matemática de Luca Pacioli. Ah, entonces, ahora vean cómo se completa el cuadro. El tratado de Luca Pacioli, con las ilustraciones de Leonardo, bellísimas, se titula De Divina Proporzione. ¿Qué proporción? Ah, esto es importante porque después de lo que acabo de decir, me dice, bueno, posible que Leonardo no haya captado que dentro de la pintura hay algo, hay la belleza
donde encontramos la belleza hasta este momento, nos hablaste de ciencia, de conocimiento, de saber, etc. No. Leonardo, a un determinado momento, dice, ¿en qué consiste la belleza? Respuesta, en la armonía de las proporciones. Ah, finalmente, aquí se ve algo, aquí se ve algo. Justifica la belleza como algo que resulta del conjunto. La obra de arte tiene que ser algo que constituye una unidad articulada. Y esto, ustedes los ven, cuando ven las pinturas de Leonardo, tienen miles de detalles y cada uno muy bien eso, pueden reconocer las diferentes plantas dentro de un paisaje. Pero todo tiene que estar muy bien proporcionado, muy bien armonizado. Entonces, para Leonardo, la belleza consiste en esta proporción entre las partes. En este sentido, él es un buen continuador de la tradición clásica. Y durante muchísimo tiempo, el arte, la belleza del arte, ha sido concebida de esta manera. Sin embargo, es importante notar también el adjetivo, la divina proporción. Mira, no es solamente un adjetivo que encontramos en el título de la obra de Luca Pacioli. La encontramos en el Tratado de Pintura de Leonardo. También hay un paso en el cual aparece justamente esta divina proporción en la cual consiste la belleza. Y esto le permite a Leonardo de dar una interpretación también del arte, mire, como un conocimiento de la naturaleza que empieza un itinerario que culmina en la divinidad. Claro, es un pensamiento, decimos, muy neutral desde muchísimos puntos de vista. Sin embargo, hay una especie de sucesión típica del pensamiento medieval que desde este punto de vista reproduce el neoplatonismo antiguo. Entonces, Dios, perfecto creador del mundo, de la naturaleza. ¿Quién conoce la naturaleza entonces? Conoce la obra de Dios y dentro de la naturaleza, reconociendo la sabiduría de Dios, encuentra la manera de elevarse a Dios. Esto es típicamente un tipo de discurso que cuántas veces ha sido utilizado en lo que llaman la teología natural o racional. Ahora bien, esto daba al arte, entendida como imitación de la naturaleza, una tarea importantísima, es decir, la tarea de introducirnos al conocimiento de la belleza entendida como armonía que refleja la sabiduría divina. Miren, dentro de la Divina Comedia hay un paso de Dante del Infierno en el cual se dice sí que vostra arte a Dio quasi è neppure, es decir, el arte suya, el arte de vosotros, de vosotros obras, es casi neppure de Dios, casi nieta, el arte es nieta de Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza es hija de Dios por creación y el arte es imitación de la naturaleza, entonces tiene un parentesco con la divinidad. Entonces esta es una intuición formidable que ya encontramos en Platón, en el Fedro, por ejemplo, en otros diálogos, en los cuales se ve que la belleza es una manera directa para encontrarse con la sustancia,
sustancia del mundo, con la sustancia de las cosas, y que nos levanta, platónicamente hablando, hacia las ideas. Porque ya en Platón se encuentra esta energía. Las ideas, luego el demiurgo que construye el mundo copiando las ideas, y el arte, que es una copia de la copia. Entonces es inferior a la filosofía, por caridad, porque la filosofía se ocupa directamente del mundo de las ideas. Está un poco más abajo de la física, como se decía, del estudio de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza es una copia de las ideas. El arte, sí, es una copia de la copia, entonces es inferior. Esto se encuentra, por ejemplo, en la República, en el libro 9 de la República, hay esta jerarquía. Sin embargo, en otros textos de Platón, por ejemplo, se habla mucho de esta manera de acercarse al mundo a través de la belleza, que esta te levanta inmediatamente. Y hay también un pequeño dialogito de Platón que se titula el Ión, en el cual se habla del arte poética como inspiración, como una sella moda, como algo que viene de los dioses. Y te da una prueba un poco rara, pero que tiene un cierto sentido. Habla Platón y dice, mira, hay un cierto tímico de Cálcide que compuso el más bello Peana es un libro religioso, que cantamos en la ocasión de las ferias para el año. Este tímico, después de aquel Peana, no compuso nada que merezca ser recordado. ¿Por qué? Porque en aquel momento fue inspirado, como se dice hoy en día, ¿no? Recibió esta especie de inspiración divina. Bien, entonces, sí, gracias. Entonces, los diferentes aspectos que entran. Por esto decimos que dentro de la visión de Leonardo hay una completud. Es decir, se reconoce el hecho importante que la pintura tiene una función cognoscitiva. Se reconoce el hecho de que esto le asegura una determinada nobleza y en doble sentido. Hay un aspecto humanístico en un sentido, decimos, profano. Le hacemos un lugar a algo que no es la pura y simple tecnología material, la belleza. El mundo de la belleza está perfectamente situado dentro de la perspectiva de Leonardo. Bien, entonces, cómo se completa. Y también hay una alusión, no confesional, no confesional. Hay una alusión a un cierto tipo de complemento dentro de la arte, de la pintura, como del arte en general, lleva hacia la trascendencia. Por eso digo que este cuadro completo permite decir que todo el espacio también para la consideración ética se encuentra en el pensamiento de Leonardo. En este punto yo podría citar otros pasos del Códice Atlántico, pero como el deber del orador es de respetar la paciencia de su auditorio, yo agradezco muchísimo su paciencia y su atención. Gracias.